alumnos de la Universidad de Zacualtla, México Internacional Centro de Enlace Puebla, de la Licenciatura en Artes. Les doy la bienvenida a la materia Teoría de las Artes. El día de hoy vamos a analizar el tema número 3, que es Teoría del Arte en la Historia dentro de la Edad Contemporánea. Comenzamos. De las metas alcanzadas es que los alumnos conozcan el concepto de teoría del arte en el periodo de edad contemporánea. Vamos a analizar estilos artísticos como impresionismo, posimpresionismo y vanguardias. Vamos a conocer, identificar y comparar características artísticas entre cada uno de ellos. Del temario abordamos la teoría del arte en la historia dentro de edad contemporánea a través del impresionismo, posimpresionismo y vanguardia. Con el desarrollo de nuestro tema. Arte en edad contemporánea. Fue el resultado de varias técnicas del siglo XIX. El principal punto de partida de este nuevo concepto son el impresionismo y el postimpresionismo. Y de estos dos movimientos se desprenden las vanguardias más famosas del siglo XX. Bueno, para ello vamos a analizar nuestra edad contemporánea en nuestra línea del tiempo. Y tenemos que abarca del año 1789 con la Revolución Francesa y va a finalizar en la actualidad. No tenemos ningún acontecimiento indicado por los historiadores para que podamos tener una modificación o una nueva edad dentro de esos periodos históricos. Ahora, dentro de nuestra edad contemporánea, vamos a analizar al impresionismo en el año de 1874 y al posimpresionismo en 1880. Posterior a estos dos movimientos hay una ruptura de esquemas, de temáticas para una modificación que es conocida como vanguardias. Y cronológicamente las tenemos de la siguiente forma. En el año de 1905 tenemos a la par dos estilos que son expresionismo y fauvismo. En 1907 surge el cubismo. En 1909 tenemos futurismo. En 1914 constructivismo. En 1916 dadaísmo. Y en 1917 tenemos dos movimientos que surgen al mismo tiempo, que son abstraccionismo y neoplasticismo, para finalizar en el 1924 con el surrealismo. Esto no quiere decir que del año de 1924 a la actualidad no hay estilos artísticos, sino que únicamente de 1874 a 1924 tenemos las vanguardias. Del 24 a la actualidad son conocidas como últimas tendencias. ¿Y cuáles son estas últimas tendencias? Por citar algunos, como el informalismo, el pop art, nuevo realismo, arte cinético, arte de acción, minimalismo, hiperrealismo, arte conceptual y arte postmoderno. Dentro de este lapso o periodo de tiempo hay tres acontecimientos históricos muy importantes que tienen influencia directa en estos estilos o corrientes artísticas. En 1910 tenemos la Primera Guerra Mundial, que afecta directamente al constructivismo. En 1917 tenemos a la Revolución Rusa, que afecta al abstraccionismo y al neoplasticismo. Y en 1939 tenemos a la Segunda Guerra Mundial. Edad contemporánea son las expresiones artísticas que tuvieron lugar durante casi todo el siglo XX y tienen su origen a finales del siglo XIX. Son surgidas a partir de las vanguardias de los inicios del siglo XX. Son las ideas que revolucionaron al arte, como la ruptura de los modelos tradicionales. Hay un movimiento artístico contemporáneo que corta con todas las ideas, las temáticas, las modalidades y demás de los movimientos anteriores. Hay una toma como punto de partida el inicio de la posmodernidad, que va de finales de la década de los 60 a inicios de los 70, o el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Existe un vínculo entre el inicio del arte contemporáneo y el principio de la edad contemporánea. Para esto se dice que este periodo de tiempo, que data de 1789 a la actualidad, comprende los siglos XVIII, XIX, XX y XXI. Es indispensable hacer mención que este periodo artístico tuvo sus comienzos durante el siglo XIX, con el impresionismo y el postimpresionismo. Aunque también hay que mencionar que la utilización de los recursos antiguos deja de manifiesto el pasado
para romper esquemas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una ruptura con los modelos tradicionales. Se niega el pasado y se busca un nuevo lenguaje expresivo. Experimentan con los colores, las formas y las composiciones. Y ya no hay imitación, sino que hay una creación de nuevas formas. Y para ello, pues, se dice que esta edad contemporánea se analiza en tres etapas, que son impresionismo, posimpresionismo y vanguardias. El impresionismo tiene su origen en el año 1874 y finaliza en 1886. Todavía no teníamos esta finalización del movimiento impresionismo como tal cuando da origen el postimpresionismo en el año 1880 y finaliza en el 1905. Esto quiere decir que el postimpresionismo todavía tiene características de la corriente anterior, que es el impresionismo, pero hay una modificación de la temática. Cuando estos dos estilos, tanto impresionismo como posimpresionismo, terminan, da origen a las vanguardias, que son conocidas como ismos. Son todas estas corrientes o estilos artísticos actuales o conocidos dentro de la edad contemporánea. Son fauvismo, expresionismo, cubismo, futurismo, abstraccionismo, constructivismo, dadaísmo, neoplasticismo y surrealismo. Y bueno, para ello vamos a analizar nuestro primer estilo artístico, que es el impresionismo. Y nos dice que el impresionismo tiene sus orígenes en Francia en el año de 1874. ¿A través de quién? De los nuevos artistas conocidos como los rechazados. Era un grupo de artistas que dejaban de lado todas las técnicas anteriores para crear nuevas y tener esta expresión nueva dentro de sus obras. Y ellos que posición de sus trabajos conocidos como la Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores. ¿Cuál es la principal característica de sus obras? Que tienen la captura de luz, uso de colores y movimientos libres de trazos de pinceles. Hay una preferencia por pintar al aire libre, analizando las ilusiones de los cambios en cuanto a luminosidad y de los colores y las sombras. Se considera como el movimiento que dio origen al arte moderno. El nombre es un referente a la obra Impresión del Sol Naciente de Claude Monet en el año 1872. Regresamos a esta imagen. Esta es la obra que da origen a la temática del impresionismo. Es la Impresión del Sol Naciente de Claude Monet. Aquí nos dice que esta obra se puede percibir o da la impresión de que no está terminada. Por lo tanto, a partir de esta perspectiva que se tiene, se da origen al nombre impresionismo y a la corriente como tal. Ahora, vamos a conocer a algunos de los principales artistas y a sus obras dentro de esta temática del impresionismo. Y tenemos a Claude Monet, que es el que da origen al movimiento acompañado de Pierre-Auguste Renoir, a Camille Pissarro, a Edgar Degas y a Albert Morisot. Ejemplos de sus obras tenemos la Impresión del Sol Naciente, El Almuerzo de los Remeros, El Efecto de la Luz Matinal, Bailarinas de Rosa y Mujer y Niños. ¿Cuáles son las principales características que podemos observar dentro de estas obras? Que la principal característica es la captura de la luz, el uso de las pinceladas finas. Hay una técnica de plenairismo que es pintar paisajes y naturaleza. Las figuras no tienen contornos nítidos, los colores y tonalidades no se mezclaban en la paleta, sino que se obtienen directamente en el lienzo a través de pequeñas pinceladas. La temática no fue histórica, mitológica o religiosa como anteriormente se seguía, sino que todo lo contrario, se busca reflejar lo cotidiano que se vive. Este movimiento es la clave al siguiente, que es el postimpresionismo. Se dice que este movimiento se desarrolla en la década de 1890 y se caracteriza por un enfoque subjetivo de la pintura. El artista busca evocar emociones a través de sus obras, dejando de lado el realismo. Es difícil definir el movimiento, ya que tenía una variedad de estilos, técnicas y temáticas. Esta corriente surge a finales del siglo XIX. Aunque se inspiró en el impresionismo, el arte posimpresionista revela preocupación por la subjetividad humana. Las obras de este periodo expresan emociones y sentimientos.
y no reflejan fielmente la naturaleza, como en el impresionismo, sino que dan una vista más subjetiva hacia el mundo, hacia lo que se percibe. Muchos de estos artistas de la década de 1870 no estaban de acuerdo con el enfoque del impresionismo en la forma en la que se llevaba esta temática. Y son los artistas del postimpresionismo los que dan la intención de renovar el mundo del arte dentro de un grupo muy pequeño de artistas. Ejemplos de ellos tenemos a Paul Cézanne, a Vincent van Gogh, a Paul Gauguin, a Henri Toulouse-Lautrec, a Henri Rousseau. Ejemplo de sus obras tenemos Los jugadores de cartas, La noche estrellada, La visión tras el sermón, El baile en el Moulin Rouge y un autorretrato llamado Yo mismo. Como información anexa se puede mencionar que las obras de estos artistas no fueron apreciadas en vida. Posterior a su muerte fueron consideradas como unos clásicos intocables. Esto es lo que dentro del mundo del arte se visualiza más. Cuando los artistas están vivos, las obras no tienen mucho reconocimiento. Pero cuando el artista fallece, estas obras toman esa importancia que se le debe de dar dentro de la obra artística. Y sus principales pinturas son las más caras dentro de la historia artística. ¿Cuáles son las características que observamos dentro de estas imágenes? Que se acentúan las bases del arte moderno, se plasman emociones y expresiones dentro de las obras, hay uso de colores vivos, pinceladas poco discretas, muy distinguibles, y la temática es sobre la vida real. Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente clasificación, que son las vanguardias. Tenemos el movimiento de impresionismo y postimpresionismo. Cuando estos dos movimientos se terminan, se da por inicio a una corriente de estilos artísticos que se modifican completamente y que rompen con todos los esquemas anteriores para poder expresar de forma libre la creación de los artistas. Y muchas de estas obras o estos estilos artísticos van de la mano o reflejan las temáticas sociales que se vivían en ese momento. Algunos de ellos pueden ser como protestas o como dar a conocer todos los hechos o conflictos de guerra suscitados en estos periodos de tiempo. Y bueno, vamos a hablar con nuestro primer estilo artístico de las vanguardias. Las vanguardias son movimientos formados por múltiples corrientes conocidas como ismos. El término vanguardia hace referencia a los cambios sociales drásticos. Las obras de arte y los artistas son innovadores o empíricos y luchan contra lo tradicional. Es un arte figurativo en favor del arte abstracto y hace referencia tanto a las disciplinas artísticas como políticas o culturales, así como a la protesta. No todas las vertientes van una tras otra en forma lineal, sino que reaccionan para dar paso a otra nueva. Esto quiere decir que dentro de un acontecimiento histórico vivido en determinado tiempo, alguna corriente surge para dar a conocer ese pensamiento, pero a la par puede surgir otra que toma esa temática, pero que se refleja de distinta forma, a través de otras temáticas, otras perspectivas. El término vanguardista hace referencia a los cambios sociales drásticos. Busca romper con los estilos pasados y crear nuevos estilos hacia las artes plásticas. Le dan un nuevo sentido, un nuevo intelecto. Y esto es para que el artista busque una nueva relación entre su creación, su obra y el espectador. Esto es que se da una interpretación que muchas veces el mismo artista desconocía. El espectador lo interpreta de diferentes formas. Y son más actuales ante el arte estético. Observamos las imágenes y dentro de ello podemos decir que los movimientos no son naturales, no hay una durabilidad, porque estas vanguardias pueden hacer y desaparecer en poco tiempo. Buscan novedad y originalidad. Es un arte intelectual. ¿Por qué? Porque quien interpreta requiere el conocimiento del tema para darle una mayor perspectiva. Y no hay temas específicos, se puede hablar de cualquier cosa. Y algunas vanguardias se vinculan a movimientos sociales y políticos. Esta es la cronología de nuestras vanguardias, los años cuando inician y cuando finaliza cada uno de ellos. Para ello, pues vamos a mencionar nuestro primer estilo dentro de las vanguardias, que es el fauvismo.
Este tiene como objetivo expresar y sentir. Es una de las tendencias que aparece en el proceso de la renovación de las artes. Hay una intensificación del color, una creación de nuevas dimensiones y juega con las combinaciones cromáticas. Este movimiento surge en 1904 y finaliza en 1908. En Francia, es la primer vanguardia. El uso de colores brillantes y puros en lugares donde no los esperábamos ver. Es estético y sentimental, hay una captura de esencia del momento. Es más expresivo que realista y plasma primordialmente los colores. Renuncia a la perspectiva clásica, al claro oscuro y al modelado de los volúmenes. Y la luz tiende a desaparecer y con ella la profundidad. La temática principal son los retratos, la naturaleza muerta, los personajes en interiores, los paisajes hermosos, así como las estatuas y las máscaras africanas. Principales representantes y sus obras. Tenemos a Henri Matisse, a André Derain, a Maurice Blaming, a Henri Manguin. Ejemplos de sus obras, la danza, el paisaje en Chateau, el río Sena en Chateau y la siesta. ¿Qué características podemos observar? Para Matisse nos dice que intentaba explicar el uso de colores diciendo, cuando pongo verde no es hierba, cuando pongo azul no es cielo. ¿Esto cómo lo podemos interpretar? Es que hay un uso de colores para otras interpretaciones, dependiendo de qué, de la perspectiva de quien crea y de quien interpreta la obra. El dibujo es lo que da la composición y el color a las sensaciones. Por lo tanto, los fauvistas no buscaban reproducir un paisaje o retrato literalmente, sino una emoción que produce el observar esta representación. Bueno, vamos a hablar de nuestro siguiente estilo artístico, que es el expresionismo. Tiene como objetivo la expresión de sentimientos y emociones del autor. El expresionismo es aplicable a cualquier época y espacio geográfico y representa escenas dramáticas y tragedias del interior. Es un movimiento que surge en 1905 y finaliza en 1925 en Alemania. Más que la representación de la realidad objetiva, buscaba la expresión de los sentimientos y las emociones del autor. Hay un rechazo del mimesis, de los colores violentos, de los ambientes pesimistas. De cierta manera, ya que los artistas alemanes no escatimaron en mostrar lo morboso, lo prohibido y los obscenos de su época. Los expresionistas defendían un arte más personal e intuitivo, donde predomina la visión del artista. Es una deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y al ser humano. Principales artistas y sus obras. Tenemos a Edvard Munch, a Ernst Ludwig Kirchner, a Frank Marc, a Paul Klee, Wassily Kandinsky. Ejemplos de sus obras tenemos El Grito, A Francia ante una silla tallada, El Caballo Azul, Senecio, Amarillo, Rojo y Azul. ¿Qué podemos observar como características en sus obras? Que captaban los sentimientos más íntimos del ser humano. La angustia existencial es el principal motor de su época. Hay una proporción emocional al espectador distorsionando y exagerando la temática. Hay una interpretación de la realidad, pero no se aparta de ella. Utilizan colores fuertes, formas retorcidas, composiciones agresivas y no importa ni la luz ni la perspectiva. De esta forma, Edvard Munch nos dice, la forma en que uno ve depende también de un estado emocional de la mente. Esta es la razón por la que un motivo puede ser visto de muchas maneras. Y esto es lo que hace que el arte sea tan interesante y lo expresa a través de su obra, El Grito. Nuestro siguiente estilo artístico, cubismo. Este movimiento data del 1907 a 1914. Es un movimiento artístico desarrollado en Francia. La tendencia que da pie al resto de las vanguardias, rompiendo en definitiva los cánones de la pintura tradicional. El término cubismo fue acuñado por el crítico francés Loris Bauchel, que dijo que era una pintura compuesta por pequeños cubos. En una exposición, él observa su perspectiva es que la obra está creada por pequeños cubos y le asigna el nombre de cubismo.
La temática son las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies. Adopta la perspectiva múltiple, representando las partes de objetos en un mismo plano. El cubismo representa la realidad mediante el empleo de figuras geométricas. Los objetos no se representan como son o como se ven, sino cómo han sido concebidos por el autor dentro de estas formas geométricas. Y no hay uso de claro-oscuro, uso de varios planos en una sola, que le da uso a las perspectivas. Hay una incorporación de técnicas no pictóricas como el uso del collage, la pintura al óleo. Principales autores tenemos a George Braque, a Pablo Picasso, a Juan Gris y a Fernand Léger. Ejemplos de sus obras: Viaducto al estanque, La niña frente al espejo, Botella y frutero, El remolcador. ¿Qué es lo que observamos como principales características? El uso de figuras geométricas. Siguiente estilo artístico, futurismo. Su objetivo es romper con lo tradicional. Hay una exaltación de la sensualidad, lo nacional y lo irracional. Surge en el año de 1909 al 1944 en Italia. Utiliza trazos de formas desde diferentes tipos de vista. No hay uso estético. Los temas se encuentran dentro de una vida urbana, por eso hay muchos ejemplos de máquinas y de movimientos. Plasma movimientos como el tiempo, la velocidad, la energía y la fuerza. Y la temática del mundo moderno, ciudades, autos, máquinas, deportes y la guerra como tal. Las formas y colores generan ritmos, colores y transparencias. Sus principales artistas son Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carra, Benedetta Cappa Marinetti y Guglielmo Sansoni. Ejemplos de sus obras tenemos La Guerra, La Carga de las Lanzas, El Caballo Rojo, Visión di Porto y Volar sobre el Coliseo en España. ¿Qué es lo que podemos observar en sus obras? Que surgen tras la publicación de un manifiesto futurista en donde el movimiento es feroz y agresivo. Hay un espíritu rebelde, obsesión por la velocidad, la tecnología, la energía y la fuerza. Hay una exaltación de la nacionalidad y la originalidad. Rechaza la estética tradicional y el uso de colores puros y formas geométricas. Herencia, estas formas geométricas son herencia del cubismo. Y principalmente en este tema del futurismo influye la Primera Guerra Mundial. El futurismo rompe con lo tradicional. ¿Por qué? Porque ya no retoma las temáticas o características anteriores. Siguiente estilo artístico, abstraccionismo. También conocido como pintura abstracta. Y esto es que no contiene ninguna evolución, recordar algo, ningún reflejo de la realidad que se observa. Algunos artistas abandonaron el cubismo para unirse al abstraccionismo. Y este movimiento surge en 1910 y termina en 1940 en Estados Unidos. Este movimiento enfocado en planteamientos pictóricos radicales y tiene un papel importante con la forma y el color. Hay un postulado que dice que la libertad en la creación y el arte como un fin en sí mismo. Renuncia a reproducir en el arte imágenes típicas de personas y acontecimientos reales. Este movimiento sustituye la plasmación de la belleza y del dramatismo de la realidad inherentes en la autenticación del arte, por la expresión de cierta realidad espiritual, mística, de una energía intuitiva, de alguna vibración del subconsciente humano. Ejemplo de artistas que dejaron al cubismo es Vasily Kandinsky. Él entra dentro del abstraccionismo e imprime sus obras un impetuoso sentido de color. Para ello, pues, observamos quiénes son nuestros artistas más reconocidos en este estilo. Tenemos a Vasily Kandinsky, a Casimir Malevich, a Pierre Mondrian y a Robert Delaunay. Ejemplos de sus obras: Amarillo, Rojo y Azul, Deportistas, Óleo sobre Tela y la Exposición de Color. ¿Qué observamos dentro de sus obras? Lo característico del abstraccionismo es la totalidad
de destrucción de la imagen artística por medio de la distorsión extrema de las formas reales. La mudanza de las imágenes en un caos de manchas, líneas, puntos, planos y volúmenes, sin significación alguna. Y esto nos da lugar a nuestro siguiente estilo artístico, que es constructivismo. Rechaza la idea de que el arte debe servir a un propósito socialmente útil y plantea un arte abstracto que refleja la maquinaria y la tecnología. Aquí hay un movimiento muy importante que es la Revolución Soviética, que buscó nuevas formas de expresión relacionadas con la aspiración de suplantar el sistema capitalista por esquemas más democráticos de producción y distribución de bienes. Este grupo de artistas constructivistas promovieron una estética asociada a la producción industrial. El constructivismo surge en 1917 y finaliza en 1920 en Rusia. La temática es el servicio de la revolución y la comunicación de tipo visual. Se basa en el cubismo y tiene estéticamente está relacionada con la ingeniería y con la arquitectura. Son composiciones construidas matemáticamente y sus motivos no son ni objetos reales ni fantasías libres del artista. Estos estilos o estos artistas se inspiraban en la producción técnica desde un punto de vista estético. Y para ello pues vamos a mencionar a sus principales artistas, que son Alexander Rodchenko, Mikhail Larionov, Lyubov Popova y Varvara Stepanova. Ejemplos de sus obras podemos ver que es la propaganda de Rodchenko, el Resting Soldier, el cuadro del día y las cinco figuras sobre un fondo blanco. ¿Qué podemos observar en sus creaciones? Que abandonaron el ámbito material y se dedicaron a todos los ámbitos artísticos, como lo son el diseño de carteles, la moda, la tipografía, la fotografía, la arquitectura de interiores, la propaganda y la ilustración, entre otros. Tiene el uso de colores naranja, rojo, azul, amarillo, negro y blanco. Podemos observar que son muy violentos entre sí. El uso de elementos modernos como figuras geométricas y formas pesadas. Y el uso de figuras dinámicas. Ahora vamos a hablar del dadaísmo. Este movimiento surge en el año de 1916 y finaliza en 1920. Durante la Primera Guerra Mundial, llegaron a Suiza un grupo de artistas que expresaban sus desacuerdos y decepción al caos bélico. A este movimiento le llamaron Dada o Dadaísmo. Expresaba desacuerdos y decepción para evitar la destrucción de Europa. Y se basa en el desarrollo de la ideología, lo absurdo, de la burda y del humor. Hay una vigencia corta y ayudó a plasmarse en el surrealismo. Uso de materiales inusuales, objetos de desecho, collage de diversos materiales, fotomontajes con frases aisladas, palabras, pancartas o recitales espontáneos hacia la provocación. La principal temática es la provocación. Aborrecían el concepto de belleza frente a la realidad de los conflictos bélicos. Para ello, vamos a observar quiénes son los principales representantes, los ejemplos de sus obras. Tenemos a Hugo Ball, a Tristan Tzara, a Marcel Duchamp, a Francois Picabia y a Max Ernst. Ejemplos de sus creaciones, el ejemplar de revista Der Stil, el portrait, la fuente, a Müller monóculo o elefante de Sebes. ¿Qué es lo que podemos observar en sus creaciones? A este movimiento le llamaron Dada o Dadaísmo. Y el significado de la palabra dada es dirigido a través de un escrito de Tristan Tzara, donde dice que dada no significa nada. Es una palabra simple que llega a la mente. Ejemplo de ello como el balbuceo de los bebés, que no significa nada, pero que expresan algo. El dadaísmo fue considerado un movimiento impropio. Ejemplo de ello, tenemos la obra de Marcel Duchamp, que es esta fuente, y se trata de una burla al sistema o a lo convencional.
a la inutilidad del arte, a lo concebido por Duchamp, quiere decir que esta inutilidad del arte, cualquier cosa que sea creada como arte, va a ser una representación. Y elige un urinario para burlarse del concepto artístico presente. Y este objeto se convirtió en una de las obras más importantes o más conocidas dentro del siglo XX. Siguiente estilo artístico, neoplasticismo. Este movimiento se aleja del arte clásico, dibujar cualquier cosa sin lujo de detalles. Los neoplasticistas buscaban proporcionar un lenguaje plástico objetivo y universal en sus pinturas, de tal modo que pudieran tener significado para cualquier observador. Este movimiento nace en 1917 y finaliza en 1920 en Holanda. Esta corriente fue propuesta por Pierre Mondrian, que fue un abstraccionista. Está vinculada al nacimiento del arte abstracto. Uso de colores primarios, más el blanco, negro y gris. Tiene el uso de línea recta, el ángulo recto y los planos. La perspectiva es modulada y proporcionada mediante el uso de los cuadros. Las formas son geométricas simples y buscan la perfección y la armonía. Conocemos a los principales autores, Piet Mondrian, Theo van Doesburg, George van Tongerlo, Vilmos Husar, Gerrit Thomas Redveld y Jacobs Johannes Piet Hoel. Ejemplos de sus creaciones tenemos los planos de color, Russian Dance, composición que emana de la forma de un huevo, la composición, la silla de diseño Red and Blue y la caseta para la dirección de las obras en Haute Matensi. ¿Qué observamos en las imágenes? Que el lenguaje plástico es universal, hay ausencia de trazos diagonales y curvilíneos, la belleza se reduce a las formas geométricas simples. Para Pierre Mondrian, fue importante crear un lenguaje estético claro y universal dentro de sus creaciones. Siguiente y último estilo artístico, surrealismo. Hay una creencia en existencia de otra realidad y del pensamiento libre. Plasma un mundo absurdo y lógico donde la razón no puede dominar al subconsciente. Es tomado del dadaísmo la importancia del azar y de la rebeldía, pero rechaza de este los aspectos negativos. Busca la inspiración en el inconsciente, la imaginación y el estilo de las teorías del psicoanálisis. Este movimiento del surrealismo nace en 1924 y finaliza en 1930 en Francia. Y el término proviene del surrealisme, que sur, que quiere decir sobre o por encima, más el realisme, que es realismo. Busca representar ideales diferentes, llamando la atención del espectador de una manera directa. Hay presencia de imágenes no realistas que tenían como objetivo seguir los sentimientos más que la razón. Se caracterizó por representar aquello que se observaba en la realidad de manera irreal, absurda o fantástica. Las obras surrealistas no son el producto de la realidad, sino de los sueños y de las ideas no racionales que el artista poseía en su mente al momento de plasmar o de realizar estas obras. Vamos a observar a los principales artistas del surrealismo y sus obras. Tenemos a Juan Miró, a André Masson, a Salvador Dalí, a René Magritte, a Paul Delbaus. Ejemplos de obras: El Cazador, Tauromaquia, La Tentación de San Antonio, El Hijo del Hombre y La Crucifixión. ¿Qué podemos observar en sus creaciones? El uso de fotografía, objetos presentes dentro del dadaísmo, el collage y objetos incongruentes también presentes en el dadaísmo, el uso de la técnica de pintura automática, automatismo, que es la mente no tiene control y es libre, la inspiración en el pensamiento oculto y prohibido, el erotismo y lo sexual. Estas son las principales temáticas. Y el arte primitivo, niños y dementes. Esto es en cuanto al surrealismo. ¿Y qué es lo que podemos concluir? Que nuestra edad contemporánea, que data de 1789 a la actualidad,
Se va a estudiar a través de tres vertientes, que son impresionismo, postimpresionismo y las vanguardias. Y a su vez, las vanguardias se van a clasificar en diversos estilos como fauvismo, expresionismo, cubismo, futurismo, abstraccionismo, constructivismo, dadaísmo, neoplasticismo y surrealismo. De este último, surrealismo, a la actualidad se conocen como nuevos estilos artísticos. Y entonces se dice que como arte contemporáneo se denomina el conjunto de manifestaciones artísticas surgidas a partir del siglo XIX y siglo XX. Y como tal, este concepto de arte contemporáneo es relativo a cada época. Esto significa que el arte que se produce en cualquier periodo histórico siempre será contemporáneo para sus sociedades o para la sociedad en la que se vive. Contemporáneo fue el arte de Leonardo da Vinci para quienes vivieron en el siglo XXI, así como contemporáneo es el arte o las nuevas tendencias que vivimos en el siglo XXI. No obstante, existen tres criterios que se usan para determinar el momento a partir del cual podemos denominar como contemporáneas las expresiones artísticas de nuestra época, que son arte y edad contemporánea, arte contemporáneo y vanguardismo, y arte contemporáneo y posmodernidad. Al arte contemporáneo y vanguardismo es a lo que conocemos como impresionismo, posimpresionismo y vanguardias. Y al arte contemporáneo y posmodernidad son las nuevas tendencias que surgen posteriores a las vanguardias. El arte contemporáneo se analiza con los siguientes estilos que ya mencionamos, impresionismo, posimpresionismo y vanguardias. Y existe una ruptura en las características del pensamiento humanista e ilustrado para que los artistas expresen su real sentir, practicando sus propias técnicas, contribuyendo a nuevos estilos artísticos. Como actividades de tarea, se les pide realizar una presentación que tiene un valor de 7 puntos en un formato PowerPoint o en una aplicación como Prezi, Powton o Canvas. Van a realizar una presentación sobre el tema visto en esta sesión, que es la 6, edad contemporánea. De características es que deben de abarcar todos los conceptos mencionados en esta sesión y van a profundizar el contenido. Deben de utilizar apoyo visual, ejemplos y su propia investigación. Como complemento se les pide participar en el foro, que es una interpretación y tiene un valor de 3 puntos. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué aspecto artístico del arte contemporáneo es lo que mayor llama tu atención y por qué? De la rúbrica, deben de seguir las siguientes indicaciones, que son incluir todos los subtemas del temario de esta sesión. El documento puede ser en Word, PowerPoint, PDF o en alguna de las aplicaciones mencionadas como Canvas, entre otras. Debe de llevar la portada con los datos de la escuela, la materia y los datos de ustedes como alumnos. Van a indicar la fecha de la sesión a la que corresponde esta actividad y la presentación debe de ser creada bajo la adquisición del conocimiento. No debe de ser una copia del material de clase. Pueden consultar la antología de la materia y complementar con investigación anexando ejemplos e incluir referencia bibliográfica. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes como alumnos elaboren esta presentación mencionando los temas de esta sesión, utilizando el parafraseo para sustentar los conocimientos adquiridos de esta sesión, apoyándose con ejemplos citados en el desarrollo de la clase y de la misma forma el uso de la antología de esta materia. Valor de la calificación, 7 puntos. Para la siguiente sesión, abordaremos el tema número 3, que es teoría del arte y autores más significativos, con los puntos evolución histórica, clasificación y visión actual. Y del tema número 4, que son los elementos del fenómeno artístico, hablaremos de las disciplinas artísticas, los estilos artísticos y los géneros artísticos. Vamos a ver cómo se clasifica este recorrido histórico, cómo clasifica a las artes en disciplinas, estilos y géneros artísticos. Y bueno, con esto terminamos nuestra sesión. Gracias por su atención.